¿Qué tal, amigos? Sé que estáis esperando el vídeo de las ofertas de verano. Sé que os gustaría que lo hiciera a través de la consola, pero las cosas como son, hay que hacerlas rápidas y hay que hacerlo directamente desde la web oficial. Hasta un 65% en juegos seleccionados. Me imagino que durante 2 días los que tengan el Gold tendrán preferencia, es decir, tendrán la oportunidad de poder hacerse con estos descuentos y de manera oficial quizás el viernes o el sábado entre ya para todo el mundo. También de forma habitual suele haber un 10% de incremento en la oferta para aquellos usuarios que tengan el Xbox Live Gold. Tener esto presente porque si os fijáis en todo esto viene el descuento con el Gold incluido, que son los precios que os voy a ir indicando. Forza Horizon 4, que está a 30 euros, Red Dead Redemption 2 por 30, Man Eater por 32, The Sims, los Sims 4, el bundle de perros y gatos, está por 25, Assassin's Creed Odyssey por 20, FIFA 20, que lo tenemos por 20, Ark Survival Evolved, que está por 10, y Fallout 76, Wastelanders Deluxe, está por 36, el PUBG, que está por solo 5, Warface Breakout está por 14, Dark Souls 3, atención, Dark Souls 3 por 15, Star Wars Jedi Fallen Order por 30, Resident Evil 3 por 36 y Daymare 1998 por 21, Mortal Kombat 11 por solo 20, Overwatch edición legendaria por 20, Apex Legends lo tenéis por 21,5, Gears 5 se encuentra por solo 20, Memories of Mars por 12, Elder Scrolls 5, Skyrim Special por 13, Ori and the Will of the Wisps por 24, Dead by Daylight Special Edition por 12, Far Cry 5 por 15, Star Wars Battlefront 2 que está por 24, Borderlands 3 por 30, Punch-Out Down lo tenéis por 24, Destiny 2 Shadowkeep por 21, Tropico 6 por 30, Tomb Raider la edición definitiva está por 20, Bayonetta y Vanquish el bundle por 24, Session el juego de Skate lo tenéis por 25, Metal Gear Solid 5 la edición definitiva por 10, Darksiders 3 por 24, Black Desert la edición de viajero por 15, Dying Light por 14, Jurassic World Evolution por 18 y Remnant from the Ashes por 24, Monster Energy Supercross 24, Dragon Ball Z Kakarot 36, The Witcher 3 Wild Hunt por 12, Bleeding Edge por 15, Sniper Ghost Warrior Contracts por 16, Train 4 The Nightmare Prince está por solo 9, tarjeta Megalodon para GTA que está ahí por 85, The Outer Worlds por 30, Call of Cthulhu por 10, nada más, Need for Speed Payback por solo 5, Watch Dogs 2 Gold Edition por 18 y Those Who Remain por 14, Ghostbusters Death of Night por 26 y Beyond Blue por 16, Dying Light The Following Enhanced Edition por 19,50, A Knight's Quest lo tenéis a 7,50, Way Out 7,50 también, Absu por 6, Ace Combat 7 por 19 y Ace Combat 7 edición Deluxe por 28, Age of Wonders Planet Fall por 25, la edición Premium por 45, Agents of Mayhem Total Mayhem por solo 6, la edición definitiva por lo que veo ahí, American Fugitive por 6, Ancestors The Humankind Odyssey por 20, Anthem por 9 y la edición Legion of Dawn está por 10,50, Apex Legends Bloodhound Edition por 11, la Lifeline Edition mismo precio 11, Arcade Classic Anniversary por 10, Ark Survival Evolved Explorer 22,50 y Arcane Anniversary Collection por 30, el pase de temporada Assassin's Creed Odyssey por 20 y la edición Ultimate de Assassin's Creed por 30, ya incluye el pase de temporada, la Gold del Origins por 20 y Syndicate la edición Gold por 15, Assetto Corsa por 9, Assetto Corsa DLC Season Pass lo tenéis por 10 y la Ultimate por 12, Astroneer que está por 20, Atlas que está por 10 y bueno, y aún ha salido del preview, ya tiene bueno, pues un descuento bastante considerable, Avicii Vector está por 12, Batman Arkham Knight por solo 5, Batman Arkham Knight el Season Pass por 5 también, Battle Chasers Night War por 9, Battlefield 1, Premium Pass por 8, el Revolution por 10 y el Hardline Ultimate por 10. Battlefield 5, Standard Edition por 12, Battlefield 5, Año 2 Edition por 20. Battlefield 4, Premium Edition por 10 y Star Wars Battlefront 2 por 10. El upgrade de celebración de Star Wars Battlefront 2 está por 17, el Battlefront 1, el primero,
por 5, Bayonetta por 19, Bioshock The Collection por 12,50, no perdáis la oportunidad, que además está actualizado a 4K, Black Default por 5, Bloodstained, Ritual of the Night por 20, Book of Demons por 20, Borderlands The Handsome Collection por 10, Borderlands Game of the Year Edition está por 9, Brother of the Tale of Two Sons por solo 4, Bullet Storm Full Clip Edition por 4, Bullet Storm Full Clip Edition Duke Nukem por solo 5, la verdad es que es una oferta, bueno, prácticamente irresistible, ¿no? Doom más Wolfenstein 2 está por 27, Prey más Dishonored 2, el paquete, está por 19,50 y, bueno, el Skyrim Special Edition más Fallout 4, que está por 32, que ya estaba, las ofertas con Gold. El bundle de Soul Park, la vara de la verdad, está por 24, tanto la primera como la segunda entrega. Varias ediciones, ¿no? Para Call of Duty. Tenemos, por ejemplo, la Advance Pro, que está por 30, la edición Advance Warfare por 19,80, Call of Duty Black Ops 4 está por 20, la edición digital de luz por 40 y, bueno, la edición y su pase de temporada mismo precio, ¿no? También por 20. El Black Ops 3, el Zombies, lo tenéis a 20. El bundle, que ya lo incluiría, digamos, todo, está por 30. La edición Ghost de Digital Hardened está por 30 y el Call of Duty Ghost por 20. La verdad es que no hay ni un Call of Duty, me parece, salvo el último remasterizado que han sacado, que ya tenía un precio de 20 pavos, que valga menos de eso, ¿no? De 20 pavos. Llámese Infinite Warfare, llámese Call of Duty, llámese World War Gold Edition, da igual, cualquiera de los Call of Duty los tenéis ahí. Mínimo por 20 pavos. Castlevania Anniversary, que también está por 10. Cities Skylines, lo tenéis desde 10 pavos. La edición Majors las tenéis por 25. Codename por 30. La Deluxe por 40. Conan Exiles, que lo tenéis desde 10. 30 la Deluxe. Contra Anniversary, lo tenéis por 10. El Contra Rogue Corps por 10. Crackdown 3, que lo tenéis por 15. Y el bundle triple este del Crash, el Spyro y el Crash Team Racing, que lo tenéis por 60. Luego cualquiera de los otros bundles, que solamente incluye dos, está por 42. El Alien Insight Trilogy lo tenéis por 20. Team Racing por 24. Y veis el otro bundle de Crash y Team Racing también por 41. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, lo tenéis por 10. Y la edición Deluxe por 21,25. Dark Souls, el primer Dark Souls Remastered, por 20. Y Darksiders Genesis por 28. La edición deluxe del Darksiders 3 está por 32 y la Blaze and Whip está por 40. DayZ lo tenéis por 25. Death Island, la edición definitiva, por solo 7,50, ya que lo que sería el Death Island, la edición definitiva, por sí solo vale 5. Dead of Allies 6 lo tenéis a 21 y la digital deluxe por 28. Primer pase de temporada está por 65 y el pase de temporada número 2 por 64. Van a narices, ¿no? Los precios que habría que andar pagando por todas las ediciones, unos 300 pavos tranquilamente. Dead Rising 3, la edición Apocalypse, por 9. Y por 9 también la edición deluxe del Dead Rising 4. Deadbeat Heroes por 5. The Grace of Separation por 4. Destiny 2 Forsaken está por 15. Y la Upgrade Edition por 34. Deus Ex Mankind Divided por 4,50. La edición total grande de todo está por 6,75. Si lo único que necesitas es el pase, pues por 3 pavos. Diablo 3 Eternal Collection por 20. Dishonored 2 por 12. La Muerte del Forastero por 18 y el primero, la edición definitiva, por solo 6. Si queréis los tres, los tenéis por 24 y si solo queréis la Muerte del Forastero, lo tenéis por 9, ya que el otro era el bundle de luz. Disney Classic Games, Aladdin y el Rey León, está por 15, Disneyland Adventures por 8, Divinity Original Sin 2, de la edición definitiva por 25, Primer Doom por 10, Doom Eternal Deluxe Edition por 54, y si realmente no teníais el Doom y queríais haceros cargo de alguno de los clásicos, pues tenéis el Doom Slayers Collection, ¿no? Que incluye 4 juegos, incluido este Primer Doom. Dragon Age Inquisition, DLC o DLC, 7,50 y el juego lo tenéis por 10. Dragon Ball Fighters por 9, la edición Fighters Deluxe o sí, Fighters Edition por 15 y la Ultimate por 17. Dragon Ball Xenoverse 2 por 10 y la edición Kakarot Deluxe está por 51. Venga, que ya nos vamos acercando casi a la mitad. Dragon Ball Kakarot y Ultimate por 57, Dragon Dogma Dark Arising por 10, Duke Nukem 3D el 20 aniversario por solo 2,
Dungeons 3 por 21, Dying Light, el pase en temporada por 12 y el The Following por 8. Dynasty Warriors 8 por solo 20 y la edición de Dynasty Warriors 9 All Season Passes Set está por 45. Dynasty Warriors 9, la edición completa por 60, menudo ofertón. Y Dynasty Warriors 9, la Special, está por 35. Más Specials que hay por ahí. La verdad es que estoy flipando con tantas ediciones. Serán todo trajes y skin, me imagino. 32, Elite Dangerous o Elite Dangerous Standard Edition por solo 9. Y la Deluxe, que está por 18. Fallout 4 por solo 9. Y la GOTY por 18. Si solo queréis el pase de temporada, manda narices que cueste el pase de temporada 20. Y la edición GOTY esté más barata que el pase. Creo que se trata de un error, pero bueno. Far Cry 4 Gold Edition por 12 y Far Cry 5 la edición Gold más la, bueno, de la expansión esta que sacarán del New Dawn está por 39. Si solo queréis el Far Cry New Dawn, la edición Deluxe está por 20. Fear Effect Sedna por 3. FIFA 20, la edición Ultimate por 25. Ahora, ¿no? Ahora que se acaba la temporada. FIFA The Journey Trilogy por solo 10, que son 3 FIFAs. Fishing World Pro Tour está por 8 y el Collection por 25. For Honor, Marching Fire por 12.50, la edición completa por 25. For the King por 10, Forgotten and por 8, Forza Horizon 4 y Ultimate por 80. Todos los addons, que sería lo que le falta a la edición que tiene el Game Pass, por 45. La estándar del Forza 7 está por 20 y la Ultimate por 40. Gears 5, la edición Tocha, que estaría por 48. Gears of War 4, que está incluida con el Game Pass, estaría por 10, y el Gears of War Ultimate por 10, Ghost Recon Breakpoint por 36, Gigantosaurus The Game por 24, Grand Theft Auto 5, la edición Premium por 15, Hellblade por 15, Hello Neighbor por 9, Hitman 2 18, Hitman 2 el pase de expansión por 12, y Homefront The Revolution por 8, How to Survive está por 3, Hunt Shutdown Master Hunter por 64, SH Scratch Natty Adventure por 24, Indivisible está por 20, Indivisible, Ratchet & Challengers por 6, 40, Injustice 2 por 10, el Ultimate Pack de Injustice está por 8, de Jackbox Party Pack 6 está por 19.50, Jagged Alliance Rage por 9, Journey to the Savage Planet por 15, Hot Garbage DLC, esto es el DLC que viene para este juego, por 6.40, y Jumanji de Video Game 24, Jump Force por 20, la edición de luz por 29 y la Ultimate por 33. Jurassic World Evolution Deluxe 19 y la edición Jurásica por 22.75. Just Cause 3 por 5. Bueno, las expansiones ahí las tenéis, 3 por 8. Tenéis la XXL Edition y la edición completa de Just Cause 4 está por 21. Pase de expansión por 9, casi 10. Just Cause 4 la edición Gold por 18 y el Reloaded por 14. Kentucky Route Zero TV Edition 19. Kerbal Space Program Enhanced por 10. Killing Floor 2 por 12 y Kingdom Come Deliverance por 12. La Royal por 16. L.A. Noire por 20. Lara Croft and the Temple of Osiris por 4. Y Lara Croft and the Temple of Osiris, el pase de temporada 1.50. Lo queréis todo, lo tenéis por 4.34 también. Lego Batman 3 de Beyond Gotham está por solo 6 y el pase de temporada por 4.50. Lego DC Super Villains está por 15 y el pase por 5. El Lego Marvel Super Heroes 2 está por 6 y su pase por 6. El Avengers por 6 y su pase por 4. Life is Strange 2, la edición completa, 16. El episodio 1 está por solo 2. Y el resto, pues si habéis adquirido el primer episodio, pues está por 15. Life is Strange, la edición completa, por solo 4. El primer título que salió, el Before the Storm, está por 3,40. Nada más, y la edición deluxe estaría por 5. Little Nightmares, la edición completa, 7,50. Lords of the Fallen, está la edición completa por solo 6. La edición tocha, la deluxe de Mass Effect Andromeda, está por 10. Y la Recruit está por 7,50, nada más, ¿no? Master of Anima por 2. Mega Man Zero ZX Legacy Collection por 23, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes por 3, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain por 6, Survive está por 9.90, Metro Exodus por 13, La Tierra Media Shadow of War por 10,
El pase de expansión por 8 y el pase de expansión en Monster Energy Supercross 3 está por 15. Lo que sería ya el juego, la edición especial está por 32, Monster Hunter World por 15 y el Iceborne está por 24. La Deluxe por 30 y la verdad es que ya cuesta, ¿eh? Igual que lo veis vosotros, lo veo yo. Cuesta ahí ver qué expansiones serán. Será la Super Premium Chupi Chupi, que está por 36 y por 42. Monster Jam Steel Titans está por 16. Monstrum por 24. Moons of Madness por 18. Mortal Kombat 11. Aftermath por 28. Que será, me imagino, que la expansión que sacaron. Y lo que sería ya el juego más la expansión por 35. MotoGP 20 por 30. Murdered Soul Suspect por solo 3, MX vs ATV Supercross en Core está por 9, My Hero One Justice 2 por 36, La Luz por 56, Narcos Rise of the Cartel por 9, Naruto Shippuden Ninja Storm 4 está por 9, Naruto Shippuden Storm Legacy, que incluye me parece los 3 primeros títulos, está por 21, Naruto Toboruto Shinobi Striker está por 9, La Deluxe por 14, NBA 2K Playgrounds 2 por 7.50, Need for Speed Heat se encuentra por 24, la edición Deluxe por 28, NHL 20 por 12, la Deluxe por 14, la Ultimate por 16, Octahedron por 6.50, Oh My God Heads por 3, One Piece P8 Warrior 4 por 36, la Deluxe por 63, y ahora ya llega, ¿no?, el superhéroe, el mejor peinado de todos, One Punch Man Hero Nobody Knows por 36 y la edición Deluxe por 48, On Rush por solo 5 y la edición Deluxe por 6, Ori and the Blind Forest, la edición definitiva por 5, Outward está por 16, que eso ya cuenta con las ofertas con Gold de esta semana, Overcooked 2, la edición Gourmet por 33 nada más, Override Match City Brawl por 10, Pathology 2 por 16, Paw Patrol o la Patrulla Canina está por 20, Payday 2, Crime Wave Edition por solo 5, Football PES 2020 por 20, imagino que será una edición tocha porque la estándar está por 15, Plant vs Zombies Battle for Neighborville por solo 10, su edición Deluxe por 12.50, Portal Knight Dreadful Fall a no sé qué rally de pum pum, y aquí tenemos me parece que son expansiones para el Portal Knights, que por cierto el Plants vs Zombies al final para acabar a 12.50 la edición tocha, digamos, haber sacado la edición única a un precio bastante económico y habrías evitado problemas. Power Rangers, que tenéis ahí la edición Collectors, está por 20, pues la otra estará por 10 más o menos, porque si está su la expansión por 8.25, pues hacer cuentas. El Prey, que está por 9, y el Prey, la edición digital deluxe, por 12. Project Cars 2, por solo 9, y la edición deluxe, por 13. Quantum Break, por 10. Raccoon City Edition, Resident Evil 3, Raccoon City Edition, por 52. Rage Where Ryan, está por 24. Ray Replay, está por 15. RBI Baseball 20, por 15. Record, que se encontrará, me imagino, que por 10. Red Dead Redemption 2, que está por 40. Red Faction Guerrilla Remastered por 7.50. Redeemer, la edición Enhanced, está por 7.50. Remnant from the Ashes, más la expansión, me imagino que es, vale 32. Y el Resident Evil 2, que ya se encuentra a un precio de 20. Su edición Deluxe está por 25. Resident Evil 4 por 8. Lo mismo que el 5 y el 6. Y el Resident Evil 7 está por 10. La edición Gold, que es la guapa, está por 20, ya que incluye absolutamente todo. Ride 3 por 10 y la Gold por 16. Ojo que ha bajado mucho el Ride. Y Ride 3, el pase de temporada, también está por 10. Rise of the Tomb Raider, el pase de temporada, por solo 5. Rise of the Tomb Raider, la edición 20 aniversario por 7.50 y el, lo que sería solamente ya el paquete, si sumamos al final sale a un precio por 2.50. Risk of Rain 3.30, Risk of Rain 1 y 2 por 11.50 y lo que sería la segunda parte por 10. River City Girls, este sí que mola, este el River City Girls, este juego está muy guapo, por 18. Road Redemption por 8, Romance of the Three Kingdoms por 28, Rush a Disney Pixar Adventure por solo 8, Rise Legendary Edition está por 7.50, Shenrock 4 Rielected por 5 y el Get Out the Hell está por 7.50. El Shenrock The Third Remastered, que salió bien hace bien poco, por 28, Sayonara Wild Hearts está por 9.75, Skin Ride por 7.50, Sea of Solitude por 8, Season Afterfall por solo 2, Secret Neighbor o Vecino Secreto por 9, Shadow of the Tomb Raider, la edición definitiva por 6.50,
Shadow Awakening está por 9, Signs de Lightning Kingdom por solo 2, Sid Meier's Civilization 6 por solo 30, The Sin 4, los Sin 4 por 16, y el City, bueno, aquí otras expansiones, City Living, no lo voy a decir, son un huevo de ellas, 20, entre 20 y 15 están, pues prácticamente todas las expansiones que ahí las estáis viendo, ¿no? Así que la que más rabia os dé, la pilláis. El Leaping 2, el Definitive Edition por 4,50, Sniper Elite 3, la edición Ultimate por 10, Sniper Elite 4 por 12, la Digital Deluxe por 18, Sniper Elite V2, Remastered por 14, Sony Mania por 10, Soul Calibur 6 por 15, la Deluxe por 23, y Retaguardia Peligro de Subpar está por 24, Space Hulk, Tactics por 7,50, Spyro Reignited Trilogy por 20, Star Wars Jedi Fallen Order por 35, Instant Gaming sigue estando todavía más barato, Stellaris, la edición de consola deluxe por 19,80 y la normal por 13, Stranded Deep por 16, Stick Shard of Darkness por 4, Shadow Strike 4, este vídeo en el canal, por 14, la edición completa por 20, Sunset Overdrive, la edición deluxe 7,50 nada más, Sunset Overdrive por 5, Super Bomberman R está por 10, Super Hot por 10, Survivor Franchise, el bundle de la franquicia de Survivor Mars está por 25, incluidas las expansiones, etc. Sword Art Online Fatal Bullet está por 10, Tales of Vesperia, edición definitiva por solo 15, Team Sonic Racing por 20, Tekken 7 por 10, Tekken 7 la edición Ultimate por 25, Telling Lies por 15, Terraria por 10, el bundle de BioWare que está por 12, que incluye Dragon Age y el Mass Effect, The Catch Carp and Course está por 19, The Council, la edición completa 6,25, menos Medal por 15, The Division 2, Warlords of New York está por 36, el del Scroll Online por 10, The Escapist por 4 y el Supermax por 6,30. Más expansiones para los Sin, The Surge por 5, Walking the Park, expansión para The Surge por 5, la audición aumentada por 10 y el bueno, el malo y el aumentado está por 3,50, The Technomancer por 5, The Ultimate Sony Bundle por 45, The Walking Dead, la sesión final por 10 y la edición completa que ya aglutinaría todos los Walking Dead está ahí por 25. Una de las expansiones de Witcher está ahí por 4, la otra está por 8 y la edición completa, que decís que muchas veces que es que no ponen de oferta otra vez la edición completa, pues sí, mira, por 15, si queréis el pase con las dos expansiones, por 10. Thief por 3, The War of Mine, The Little Ones por 5, Thronebreaker, The Witcher Tales por 10, Titan Quest o Titan Quest por 9, Titanfall 2, la edición Ultimate 4,50, regalazo, es un juegazo, aunque solo vayas a jugar la campaña. Ghost Recon, Tom Clancy Ghost Recon, Wildlands está por 36 y ojo el bundle la de The Division 1 y 2 por solo 16,50, ¿no? Tom Clancy Rainbow Six Siege Gold Edition está por 30, Tomb Raider la edición definitiva por 5, Torchlight 2 por solo 12, Train Sim World que está por 15, Train Sim World la Deluxe por 25, Train la Ultimate Collection por 20, Trover 6 de Universe, este es de uno de los creadores de Rick y Morty, es un juego cachondísimo, está por 18, Track Driver por 28, Unravel por 6,60 y su secuela vale lo mismo, los dos juntos por 9,90, Valkyria Chronicles 4, 7,50, la edición completa por 13, Vanquish por 15, Viking Wolves of Midgard por 10, Virginia por 2, Warface Breakout Deluxe Edition por 21, Warriors of Orochi 4 Ultimate por 42, la Deluxe por 49, The Ultimate por 28 y Warriors of Orochi 4 de The Ultimate no sé qué más, porque será otra expansión más aparte por 35. El bundle de los dos Watch Dogs lo tenéis por 25, si solo queréis el primero, la edición completa por 9,90, We Happy Few por 15, la Deluxe por 20, We Happy Few el pase temporada por 6, Wolfenstein 2, The New Colossus por 12, la edición que vendrá con el pase, me imagino, lo tenéis por 18, la Digital Deluxe por 18 y la historia alternativa de Wolfenstein, me imagino, será el pase ya con todo absolutamente por 32, The New Order por 6, Old Blood, mismo precio, y Young Blood Deluxe lo tenéis por 26, el pack de los dos Wolfenstein por solo 9, World War Z por 9 y la GOTY de World War Z por 25, episodio Marsella por 9, pase temporal por 18 y el pack de los profesionales por 6. World Heroes Pack lo tenéis por 6, World Battlegrounds por 6,25, Wreckfest, ojo ahí, Wreckfest, ojo Wreckfest, si queréis echar directo aprovechad, tenéis la edición normal por 28 pero la deluxe está por 42, incluye el pase ya, ¿no?
WWE 2K20 por 20, la Deluxe por 29, SCON 2 por 15, la Collection por 25, Yakuza 0, lo tenéis por solo 13, Yooka-Laylee por 10, Yu-Gi-Oh! The Legacy of the Duelist, lo tenéis a 28, Zombie Army 4, Death War por 28, la Deluxe por 33 y la Death War Super Deluxe Edition por 44, Suticun Ultimate Animal Collection que está por 8, la edición completa de Halo Wars 2 está por 48, la Halo Wars Definitive Edition por 8 también, Halo 5, Guardians por 12, la Digital Deluxe por 30, The Master Chief Collection por 28, State of Decay 2, Juggernaut Edition, 22.50, NBA 2K20 está por 6 nada más, The Witcher 2, ya vamos con los retrocompatibles, The Witcher 2 Assassin of Kings está por 3, Metal Gear Rising por 5, y Metal Gear Solid HD Edición 2 y 3 por 10, Castlevania Lord of Shadows por solo 6.60, su secuela por 10, el Symphony of the Night está por solo 5, ojo ahí, Harmony of Despair está por 7.50, Lord of Shadows Mirror of Fate, me parece que es el HD, 7.50, Silent Hill HD Collection, 7.50, olvidaros, aququí siempre está el rumor y la habladuría de siempre, es que la versión de 360 creo que no tenía parche y iba peor, no, perdona, la versión de 360 era la que iba bien, la que necesitaba parches es la consola por donde salió ese parche, ¿no? Era para igualar precisamente a la versión de 360 que no necesitaba, digamos, ese parche, ya al margen de las conversiones que se hicieran, la cutre port de PC, lo que queramos hablar, lo que le faltara, pero la mejor versión de consolas es esa, ¿no? Rocket Knight está por 3, Battlefield 3 está por 5, NBA Jam on Fire Edition por 5, Dragon Age Origins está por 3.75, Dragon Age 2 por 5, Skate 3 por 5, Five Nights Champion por 5, Kingdoms of Amalur, Reckoning, que no aparece su precio, Syndicate, son todos los descontados, seguramente todos haya que comprarlos desde la consola, Skate está por 6 y Alice Madness Return está, Returns está por 5. Y ya por fin la última página, Dead Space 3.75, Dead Space 2 por 5, la tercera parte también por 5, Battlefield Bad Company 2 por 5, Command and Conquer, Red Alert 3 por 5, Command and Conquer 3, Tiberium Wars, me parece que era el título de este juego, por 5, y Battlefield 1943, mismo precio, 5 también, lo mismo que es Bad Company, Army of Two, Fallout New Vegas 4.50, Fallout 3 4.50, ya se reflejan aquí bien los precios, Rage 4.50, Frontline Fall of War por 3, Full Spectrum Warrior por 3, MX vs ATV Reflex por 6, Call of Duty 4, Modern Warfare está por 15, Modern Warfare 2 por 15 y el Modern Warfare 3 por 20, Black Ops 15, veis que los Call of Duty son los que tiran para arriba los precios, Activision es así de especial, el World of War este por 10, Call of Duty 2 por 15, no tiene años el juego, es de los primeros que salieron en 360, pero bueno, ahí está por 15 y lo mismo que la tercera entrega, 15, que para mí es de las peores de Call of Duty Cubo en 360, para mí, Geometry Wars 3, Dimension Evolved 7.50, los packs de Resurgence Stimulus, que creo que estuvieron gratis por un tiempo. Y luego tenéis el pase de temporada para Black Ops 2 por 20. Y ya, a modo de recordatorio, para no tener que contestar todo esto, estas ofertas están vigentes desde el mismo momento en que estáis viendo el vídeo. No me las he inventado, las estoy sacando de la página oficial. El precio está en dólares para que todos podamos tener una fácil traducción o más o menos hacer una buena interpretación a lo que sería la moneda local nuestra. En Europa, por ejemplo, no podemos ni siquiera hacer la conversión 1-1. A veces en Estados Unidos está, digamos, a la paridad o está a la par, otras veces está más barato y otras veces, las que menos, lo tenemos más barato en Europa. Los precios ya van con el descuento para aquellos que tengan Gold. Para aquellos que no le aparezcan estas ofertas, a lo mejor me parece que es hasta el lunes que no empieza para ellos, posiblemente sea porque no tienen el Gold. También los precios es muy posible que se les incremente en un 10%, ya que estos descuentos, como he dicho antes, es para los que tengan Xbox Live Gold. Esto lo vais a ver mucho en los comentarios. Gente que a mí no me sale el mismo precio, a mí no me salen, yo no los encuentro. Bueno, gente que pregunta y no se ve, por supuesto, los vídeos. Pero yo, como ya lo he dejado aquí de hecho, pues me ahorro luego de contestar. Y sí, estas son las ofertas de verano, que se llamen las ofertas Ultimate, ¿no? Del año, dado que en algunos hemisferios es invierno y en otros es verano. O mejor dicho, hemisferio sur es invierno y en el hemisferio norte, pues estamos en verano. Y ya está, agradecer enormemente a todos aquellos que no habéis preguntado, ojo, que no habéis preguntado por las ofertas de verano. El primer interesado en hacer el vídeo y saber la fecha y conocerlo soy yo. Pero si no lo digo es por dos motivos, o no lo sé o no puedo decirlo.
Y ya está, nada más. Se acabó el vídeo, se acabó el tema. Que descanso, por Dios. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Son los retrocompatibles! Series X. ¡Game Pass! ¡Mata! ¡Mata tu juego! ¡Ray Tracy! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Eso da extra de potencia! ¡No! ¡Ya me dais que risas! ¡Olvidadnos! ¡Smart Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo Xbox! ¡Mondo! ¡No se dice Xbox, se dice Xbox! ¡Que te vayas a la mierda!